Estamos en Tandil Despierta y lo habíamos anticipado. Está el ingeniero Mario Sivalieri compartiendo el desayuno con nosotros, presidente del bloque UCR Cambiemos del Consejo. ¿Cómo le va, concejal? Bienvenido. Buen día, Claudio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Dios, muy bien. O sea que todavía cuesta, digamos, corrernos de la imagen de Sivalieri en el Ejecutivo. Cuesta todavía. Mirá que hace tiempo que estás de concejal y con un trabajo interesante, pero todavía cuesta. Bueno, hay varios temas. Vamos a arrancar por algunos muy puntuales y después por ahí charlamos algunos otros de coyuntura. Se está trabajando, y esto fue un pedido por ahí de otros partidos políticos también, y lo han tomado, que es una, por un lado, una oficina de asesoramiento para inquilinos, problema grave que tiene Tandil como en muchas otras ciudades, y después el tema de las garantías. Contanos un poco, ¿qué se está haciendo en estos dos aspectos? Bueno, en primer lugar, bueno, aclarar que uno de los dos no está, en realidad ninguno de los dos está completamente terminado, así que hay que ser muy prudente a la hora de hablar. En lo personal no me gusta anunciar mucho las cosas hasta que no se concretan, pero bueno, en el tema del armado de una oficina de atención al inquilino, en una problemática que ya todos conocemos, tuvo sus avances concretos. El Consejo votó una resolución porque la idea es que el armado de esa oficina obviamente depende del Departamento Ejecutivo, inclusive que funcione en el marco de la Secretaría Legal y Técnica, concretamente en todo lo que es la oficina de mediación, que es una oficina que ya actualmente recibe mucha demanda de este tipo. Así que la resolución está votada. Hay, digamos, una buena predisposición del Ejecutivo para acompañar en el armado de esa oficina, que espero que pueda concretarse, digamos, próximamente, en no mucho tiempo más. Tenemos mucha expectativa del armado de esa oficina porque hay mucha demanda de información por parte de los inquilinos en un mercado, claro, complicado, ¿no? ¿Y cuál sería ese objetivo? Porque el objetivo es tener una, es concretamente una oficina donde haya un personal especializado que evacúe consultas puntuales respecto de todas las implicancias que tiene el desarrollo de un contrato de alquiler desde el momento que se suscribe hasta el momento que se termina, básicamente para hacer conocer al inquilino, digamos, sus derechos, sí, y sus responsabilidades en el marco del contrato. Está bien, lo que pasa es que a vos te pueden asesorar o podés hablar, no sé, con una persona que sabe el tema y te dice, mira, si no te pueden cobrar más de tanto, no te pueden cobrar más de tantos meses de... Ahora, vas a un lugar que te dicen, no, mira, en realidad acá cobramos 3 meses. Digo, ¿esa oficina tiene algún tipo de poder, no digo de policía, pero de poder de control? No, la oficina no va a poder intervenir porque estamos hablando, obviamente, de contratos que, digamos, se desarrollan en el ámbito privado, entre dos particulares, con o sin intervención de una inmobiliaria, pero bueno, son contratos privados. Por eso la oficina de mediación en general no va a hacer esto, ni en el caso de los ni en ninguno de los otros casos que atiende. O sea, la oficina de mediación nunca genera acciones o interviene más allá del tema de brindar un asesoramiento o eventualmente promover el acercamiento de las partes para una mesa, digamos, en la cual puedan resolverse cuestiones por fuera del ámbito judicial. La oficina de mediación en la actualidad, durante todo el año pasado, atendió muchas consultas de contratos de alquiler. Es un dato que nos ha tirado la responsable de la oficina, y ella por eso mismo comparte la idea de que es bueno, digamos, que haya un ámbito específico para poder orientar esa cuestión. Es más, desde el momento en que se votó la resolución ya ha habido muchas consultas de gente que quiere avanzar en sentarse para dirimir alguna cuestión o aclarar alguna cuestión. ¿Pensaron algún momento en ir un poco más allá, como lo hizo, por ejemplo, la Municipalidad de Berazategui, que tiene una inmobiliaria municipal para regular el mercado? No exactamente. En realidad nosotros trabajamos dos aspectos de la problemática, uno lo de esta oficina y el otro tema que hemos trabajado bastante intensamente el año pasado, a pesar de que no hemos hecho anuncios, es en el tema de conformar un ámbito, un esquema donde de alguna manera se pueda promover o participar en el tema de, digamos, aliviar de alguna manera algunos de los gastos iniciales, sobre todo los contratos o de las renovaciones, que tienen que ver con la garantía, con, digamos, la exigencia, que es un tema, digamos, que se viene dando hace muchísimo tiempo, de una garantía inmobiliaria que respalde el contrato, el fondo
ese fondo de reparo que se establece, que sea establecido en el valor de un mes de alquiler. Bueno, ver si hay, podemos generar algún mecanismo para que se pueda ayudar o aliviar al inquilino en ese momento. Bueno, digo que hemos trabajado bastante, en realidad, con una colaboración muy fuerte del Centro de Martilleros, porque en realidad, si en Tandil hay lo que se estima, entre 11 y 12 mil contratos de alquiler, una muy buena parte de ellos, alrededor del 80%, quizás un poco más, se desarrollan en el ámbito de la actividad profesional de los martilleros. Sí. Y la verdad que nos han brindado una colaboración inestimable en muchos aspectos que tienen que ver con ilustrarnos de cómo es la mecánica finita de algunas de las cuestiones. Inclusive el tema de los contratos de alquiler es un tipo de contrato que tiene bajo nivel de litigiosidad, en realidad no es una cuestión muy, muy elevada. Así que bueno, charlando mucho con ellos, hemos tratado de ver cuáles son las cuestiones que necesita el inquilino, pero también el martillero, para poder cerrar un contrato en condiciones favorables para las dos partes, ¿no? Hablaste de garantías, y es uno de los problemas más importantes que afrontan muchos inquilinos. ¿Qué puede hacer la municipalidad para facilitar esto? Bueno, hablamos siempre de proyectos, ¿eh? No, sí, queda claro que en realidad la idea inicial era ver, digamos, hay algunos municipios en el país que en general son municipios que por ahí tienen a disposición una banca propia, como lo es el Banco Ciudad, donde pueden, digamos, estar regulado por la ley de entidades financieras, y donde el Estado a través de esa banca puede participar muy directamente, cosa que en realidad está vedada para municipios que por ahí no lo tienen, digamos. La verdad que la constitución de la provincia y la ley orgánica de las municipalidades no abre mucho el espectro para que sea el Estado municipal el que pueda intervenir en garantizar un contrato de índole privado. De hecho, tenemos ya los dictámenes que nos dicen que no es ese el camino. Así que bueno, hemos tratado de generar alguna figura, hemos pensado en alguna alternativa de la figura de un organismo que sí pueda hacerlo, y en esto hemos pensado en la posibilidad que sea UCICOM el que pueda desarrollar, digamos, ese tipo de servicio, digamos, basado en varios aspectos. Para nosotros, por un interés, digamos, social y político de ayudar a un colectivo de gente muy grande que lo está esperando hace mucho tiempo. Desde el punto de vista de las empresas, inclusive cumplir un rol. Nosotros sabemos que el directorio de la UCINA está preocupado y ocupado en el tema de lo que es la responsabilidad social empresaria, y nos parece que sería bueno. Sí, sí. ¿Cómo sería el funcionamiento? Bueno, una de las posibilidades, por eso no quiero adelantarme mucho en el proyecto, es el armado de un fideicomiso donde sean los propios inquilinos los dueños de ese fondo, ¿sí? Para explicarlo muy brevemente, con un costo bajo, de forma tal de que ese fideicomiso pueda atender básicamente dos productos. Uno, lo que es el mes famoso de depósito, sí, ese mes, sí, anticipado que pone a disposición el inquilino y que lo recupera eventualmente cuando lo recupera al terminar el contrato. Y el otro es la garantía inmobiliaria, que cubre las condiciones de cumplimiento del contrato, las obligaciones emergentes del cumplimiento del contrato. Bueno, esos dos productos, la idea es, digamos, sin profundizar mucho, que formen parte de un paquete que pueda ser generado a través de un fideicomiso donde sean los propios inquilinos los dueños. Y la gente, digamos, el inquilino que pagaría por mes para apoyar ese fideicomiso, ¿sería una vez al año? La idea es que el inquilino que adhiera a este mecanismo, que el fideicomiso sea el que eventualmente sea a cargo de la garantía. La garantía es el fideicomiso. A través de un pago, digamos, en condiciones mucho más favorables de lo que está en general en el mercado. O sea, esas garantías tienen un costo, obviamente, porque están implicando una responsabilidad de respaldo que en algún momento por ahí hay que cumplirla. Entonces, a través de un costo que trataremos de que sea financiado, en el tiempo, el inquilino no necesite buscar un garante propietario para respaldar la operación, sino que sea el propio fideicomiso el que lo respalde. Y por otro lado, respecto del mes de depósito, que también sea el propio fideicomiso el que se haga cargo de esa garantía frente al propietario, y que el inquilino lo pueda pagar en 12 o en 24 cuotas,
pero como un aporte de capital al fideicomiso de forma tal de que en un futuro contrato él tiene disponible ese dinero en el fondo si es que ha cumplido las obligaciones al momento de desvincularse del contrato. Por ahí explicado rápido es medio difícil, pero bueno, claramente dos productos, uno para cubrir el mes de depósito, otro para cubrir la garantía. Obviamente eso va a implicar una relación que tiene que ser muy rápida desde el momento de que una persona pretende recurrir al sistema, por eso que hay que hacer algunos procedimientos como de scoring y de evaluación muy rápido, porque cuando vas a pedir esa garantía necesitas la respuesta en 24 horas, correcto, o 48, no en un mes, o sea, no es abrir una carpeta bancaria. En realidad las dos partes, debo reconocer, hemos tenido ya muchas reuniones, ha habido avances concretos, obviamente los martilleros que visualizan la problemática en la diaria nos van planteando cuáles mejoras tiene que tener el proyecto y estamos en ese camino de ir recorriéndolo para tratar de cerrar un producto que sea obviamente que satisfaga a ambas partes. Esto funciona si satisface a las dos partes. ¿Sería exclusivamente para alquileres dentro del partido de Tandil? La idea es que sea para alquileres dentro del partido de Tandil, la idea es que sea para la utilización de vivienda residencial. En un primer momento pensábamos solamente en contratos de vivienda de ocupación familiar. Estamos evaluando que no habría obstáculo para que también atendiera el tema de aquellas viviendas que son alquiladas por estudiantes. Así que bueno, el producto va variando en la medida que vamos agregando gente, correcto, en la charla y se va perfeccionando. Así que bueno, espero sinceramente que lo podamos cerrar. Me parece que no solo porque es un compromiso de campaña, que nos ha llevado unas cuantas horas, digamos, de estudio y de análisis, sino porque me parece que es un producto reclamado por un sector. Pensar que el 20% de los tandilenses más o menos alquilan, es un número importante, y nos parece que va a ser un servicio, si logramos concretarlo de la forma que lo estamos planificando, de gran utilidad. Está con nosotros el ingeniero. Seguimos compartiendo el desayuno aquí con el ingeniero Mario Civalieri. Bueno, varios temas. Mario, un pedido de informes del concejal Iparraguirre por el tema de la pileta o de las piletas del CEF número 42. A ver, ¿qué se puede decir al respecto teniendo en cuenta que la realidad es que hay, más allá de lo que pasó con la empresa y todo lo demás, hay una demora muy importante en cuanto a los plazos? A ver, yo te voy a decir cuál es mi mirada. Aparte, bueno, me ha tocado ser durante mucho tiempo secretario de Obras Públicas, con lo cual me ha tocado, evidentemente, intervenir en una pila de contratos. En primer lugar, decir cuál es la responsabilidad del Estado cuando lleva adelante un proceso licitatorio y un contrato de obra pública. Obviamente, el objetivo central es la concreción de una obra. Muchas veces los contratos tienen cuestiones y resortes para resolver determinado tipo de cuestiones que no son de aplicación inmediata. Claramente uno en un contrato entre privados, una vez planteado un acuerdo entre privados, cuando el que tiene que producir un bien o un servicio no lo hace, la otra parte puede rápidamente resolverlo, desvincularse. Bueno, hay mecanismos. En lo público no es tan simple, y mucho menos cuando estamos tratando de desarrollo de contratos en un contexto económico como el del año 2018, donde evidentemente hubo un sinnúmero de dificultades, no solo para los privados, para las empresas, para el sostenimiento de los contratos, contratos que por ahí no tienen habilitadas vías de renegociación, y eso produjo evidentemente impacto en muchos contratos que tuvieron dificultades. En esto, o sea, lo que yo no digo, ¿es el único este? No, claro que no es el único. Ha habido otras situaciones de obras que por ahí no han podido completarse porque se produjo un quiebre, digamos, de la ecuación económica del contrato, que por ahí lo hace inviable para la empresa, lo cual no quita que después el Estado va a velar por resguardar los intereses del Estado, que son los nuestros, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, obviamente todos. Por esas cuestiones en los contratos hay garantías, hay empresas que avalan los contratos, en el caso de haber anticipos de la misma manera. Así que digamos, el Estado municipal, más allá de la demora, que obviamente la lamenta, porque obviamente cuando el Estado tomó la decisión de avanzar una obra de esas características, financiada con recursos del Fondo Educativo, con una proyección importantísima desde lo social y demás, lo hizo para que la obra se concrete. Ahora, no pasó, para que fracase. ¿No pasó demasiado tiempo, Mario, sin que el Estado, por lo menos,
que nosotros pudiéramos percibir, ¿no pasó demasiado tiempo sin que se haga nada? Bueno, pero a ver, por eso te digo. ¿Cuándo interviene? El Estado, digamos, cuando se pone en marcha un proceso de este tipo, vos fijate que concretamente en este contrato en particular, uno de los rubros más importantes era la construcción de la cubierta, que por la tecnología que requiere es una cubierta especial, que estaba siendo llevada a cabo por una de las dos o tres grandes empresas que hay en el país, que no era la contratista en realidad era un poco la responsable a su vez de subcontratar esa tarea, con lo cual estaba en marcha esa parte de la obra que es central, porque digamos casi un poco lo primero que necesitas para después armar el tema de los cerramientos y demás, hasta no tener que instalar la estructura de cubierta no se podía. Y eso obviamente también tuvo una demora porque primero generó una situación ahí de diferencia entre el contrato privado, entre la empresa contratista municipal y la subcontratada, digamos, que obligó a renegociar algunas cuestiones. Esas cuestiones renegociadas fueron planteadas al municipio, el municipio algunas las pudo atender, otras no. Entonces, digamos, es un contrato que se desarrolla en tiempos difíciles. Yo creo que el Estado municipal, no he visto todavía detenidamente el expediente, sí he leído la respuesta que el Ejecutivo le dio al concejal Iparraguirre, que a través de un mecanismo, de una ordenanza bastante nueva, se pudo pedir sin intervención prácticamente del Consejo, con lo cual Rogelio conocía mucho más de lo que dijo, o sea, obviamente... Porque, ¿qué más conocía? Todos los detalles de cómo fueron los tiempos, los desarrollos, las intimaciones. Ahora, inclusive la decisión de rescisión del contrato es anterior a la presentación pública que hace el concejal Iparraguirre. Está bien, eso es cierto, pero tampoco lo comunicó el municipio en su momento. Bueno, no tiene obligación de comunicarlo, o sea, formaba parte de una... El municipio, el Ejecutivo, digamos, te cuenta las buenas, nunca las malas. A ver, no tiene la obligación, digamos, la rescisión contractual, primero, la rescisión contractual creo que fue llevada a cabo en el mes de enero, digamos, cuando uno rescinde en forma unilateral un contrato, tiene que esperar la respuesta de otra parte, porque la rescisión fue... Pero pasaron meses, Mario. Pará, estamos en marzo, la rescisión se produjo en enero. Pero mientras tanto, ¿no se estaban cumpliendo los pasos formales? Vuelvo a repetirte, el objetivo principal cuando uno licite y contrata una obra de estas características, que aparte... no tenés muchos oferentes para este tipo de obra, uno lo primero que trata como funcionario es de salvar la obra. ¿Cuánto se espera? Y bueno, los tiempos que parecen lógicos según cada caso en particular. En este tiempo hubo intercambios, digamos, escritos bastante sostenidos. No te olvides que vivimos un proceso, vuelvo a repetirte, donde la variación de las variables económicas nos sensibilizaban a todos, porque cuando vos tenés un contrato donde la otra parte lo firmó, vos no podés reconocer mayores costos, y tenés una situación complicada como la que vivió el país, con el tipo de cambio variando violentamente, bueno, obviamente hubo una parálisis, porque todos nos quedamos con el golpe así, digamos, como de knockout, donde estábamos viendo qué es lo que pasaba. Entonces, digamos, no es lo mismo los tiempos de reacción y de presión sobre la empresa en un momento donde de estabilidad, sí, como en un... Eso me parece una cuestión lógica y razonable. Hay que esperar a que el concejal Iparraguirre, en este caso, podría haber sido algún otro de la oposición, salga a comentar cómo estaba la cuestión y no nos enteramos por ahí desde el Ejecutivo, que como bien vos decís, desde lo legal no tiene por qué hacerlo, no tiene obligación, sí, pero no hubiera estado mal que nos hubiéramos enterado por el propio Ejecutivo de cómo iban las cosas. Bueno, que las cosas no iban tan bien como uno creía. Bueno, está bien, te repito, o sea, de todas maneras, cuando vos tenés dos formas de rescindir un contrato, una de común acuerdo entre las partes y otra en forma unilateral. Cuando uno toma una decisión unilateral, como es en este caso, de tomar la decisión de rescindir, digamos, siempre hay que esperar, digamos, lo que hace la otra parte. Bueno, la otra parte obviamente se va a defender, sí, claro, se pone en juego no solo la continuidad de ese contrato, sino la de otros que tengan la empresa, digamos, firmados, se ponen en juego las garantías contratadas por una empresa privada, o sea que va a haber una reacción como aparentemente la está viendo, no conozco los detalles. Pero bueno, me parece que el Estado municipal hizo los deberes con el dolor y lamentando, digamos, que una obra como esta, importante y muy, muy deseada y esperada, se demore en el tiempo y tenga demoras en el tiempo y digamos, un futuro, entre comillas, incierto desde el punto de vista de que la obra se concrete, que es lo importante. ¿Y qué posibilidades hay de que se concrete? No, yo creo que bien, primero porque los montos que el municipio ha erogado están garantizados, obviamente en una situación de rescisión, si vos volvés a licitar y la obra tiene costos diferentes, eso va a obligar al municipio bueno, eso es una a reclamar, a reclamarle
a la empresa que no cumplió el contrato por esa diferencia, y obviamente se va a entrar en una situación, digamos, judicial, donde la empresa va a tener sus argumentos para defenderse. Por eso, el futuro desde el punto de vista es incierto. El municipio lo que sí tiene es reservado los fondos que tenía destinados para financiar la obra, y entre comillas, una cierta garantía que los fondos que fueron erogados como anticipo, vía la cobertura de garantías, lo va a poder recuperar. Yo no sé cómo es, cómo funciona desde lo legal. Supongo que hay un contrato de por medio y ahí hay obligaciones. Pero claro, ¿qué pasa cuando se firma un contrato y cambian las condiciones? Como bien decías vos, digamos, ¿qué defensa tiene la empresa para decir, miren, sí, está bien, firmamos esto, claro, bueno, cuando costaba 10, pero ahora cuesta 20? Bueno, por eso mismo, hay una serie de... Yo quiero verlo desde el otro lado también. A ver, la justicia, digamos, en el plano ideal, lo que dice es que los contratos deben garantizar la ecuación del acuerdo inicial. Es decir, si yo te iba a vender este producto y vos me ibas a pagar por este producto tanto dinero, desde el momento cero del contrato hasta el momento último, debe haber una garantía en que se mantenga la ecuación económica. Ninguna de las partes debe enriquecerse a costa de la otra. O sea, no sería justo que la municipalidad recibiera una obra por la cual pagó 10 cuando termina valiendo 20, digamos, ni es justo que la empresa reciba por la obra más de lo que vale. Entonces digo, bueno, esa situación es bastante difusa, es una situación que tiene dentro de los contratos de obra pública una serie de reparos y de resguardos que son los que se van a poner en práctica en este momento. Mario, está Mario Sivalieri, año político. Me vas a decir que es temprano, que todavía no se puede hablar de candidaturas y todo lo demás, pero todos los partidos adentro están hablando de estas cosas. ¿Qué se está hablando en la Unión Cívica Radical? ¿Qué se está hablando, bueno, desde lo nacional, la Unión Cívica Radical? Parece que propone internas nuevamente. Lo escuchaba Sáenz hablando de que las internas siempre fortalecen, aún que sea Macri el ganador de las internas. ¿Qué pensás de esto y qué panorama entendés? Bueno, en primer lugar, sí creo que, digamos, es una situación, al menos la que se plantea a nivel nacional, donde lo que sí es necesario es dirimir cómo se redirecciona este proyecto, que inició en el 2015, que tuvo como objetivo central un cambio de rumbo del que traía el país en ese momento, que muchos argentinos reivindicaron ya dos veces en las urnas y que yo creo que estarían dispuestos obviamente a reivindicar en la próxima elección. Y por otro lado, claro, y por otro lado, la diferencia, digamos, de matices respecto de cómo funciona la lógica del gobierno en este momento. Digamos, yo creo que ha habido situaciones, algunas inevitables, otras evitables. Creo que obviamente sería muy necio negar de que el gobierno ha cometido algunos errores. También es cierto de que hay algunos de esos errores que tienen raíces en el pasado y que por ahí no se pudieron resolver adecuadamente. Van 3 años y pico. Sí, claramente. Sí, van 3 años. Pero también es cierto que se han producido una serie de cambios respecto de cuál es la postura del país en cuanto a la apertura internacional. Hay una serie de cuestiones que creo que se ha avanzado. Que no han redundado en una cuestión productiva local. Está bien, no han redundado hasta ahora. También es verdad que, digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente tener un relacionamiento como el mundo, como se está tratando de tener para tener un país de selva algún día. Digamos, lo otro significa un modelo absolutamente cerrado, apostando a inflar de alguna manera cuestiones vinculadas al mercado interno, etcétera, etcétera, pero que a futuro los países en este orden internacional no funcionan. Te doy la razón. Ahora, había más inversión en la Argentina cuando esa apertura no estaba dada que hoy. Bueno, hoy es una situación muy particular. En general, la de todos los países emergentes, la de Argentina en particular, con incertidumbre política, lo cual le agrega, en este momento, ¿no? No ocurría lo mismo hace 2 años atrás, pero en este momento le agrega una serie de incertidumbres adicionales donde evidentemente va a ser difícil que en este año se concreten. Ahora, yo la verdad no creo que ningún país tenga posibilidades de éxito, al menos los países, veamos cómo es la realidad de los países que nos rodean, si no tiene una política, de apertura al mundo diferente a la que teníamos. Me parece que es central, digamos, a la hora de discutir hacia dónde vamos. No me contestaste si, como dice Sanz, debería haber internas a nivel nacional. Mira, yo creo que, digamos, las internas, en realidad, a nivel nacional o local o donde sea, cuando surgen así de plantearles por algún motivo. Nosotros en Tandil, recorrimos un camino muy largo,
de varios pedidos dentro de un proyecto, me parece que fue virtuoso para la ciudad, en mi humilde punto de vista, en cuanto a lo que significó el crecimiento y el desarrollo de Tandil. Y bueno, y ahora vamos a enfrentar una situación donde posiblemente tengamos que atravesar una interna. Cuando los mecanismos legales están habilitados para que eso ocurra, digamos, depende después de la actitud de los políticos que lo encarnan. Yo creo que a nivel nacional posiblemente pueda aparecer alguna opción. Yo sinceramente creo, no veo sencillo de que a esta altura haya cambios profundos en eso, por más que se habilite, pero sí puede ocurrir que lo fortalezca el espacio. Y desde ese punto de vista no me parece malo, porque es una forma de debatir ideas, de que haya planteos distintos, que todo el mundo sienta parte que está contenido dentro de un proyecto, ¿no? Mario, nos hemos pasado, gracias, como siempre. Tenés que venir más seguido. Bueno, cuando me invites, no tengo problema. Mario Civalieri, el ingeniero Mario Civalieri, que es presidente del bloque UCR Cambiemos, ahí en el Consejo Deliberante. Cerramos el espacio.